En el episodio 7, Francisco y Ana se ven en el gimnasio. Francisco, ¿que tú vienes mucho por aquí? ¡Qué calor! Disculpa. No. Primera vez que vengo a este gimnasio. Conchita dice que tú sueles venir. Y bueno, ¿vienes seguido? ¿Y por qué? ¿Te interesa Francisco? Bueno. Francisco invita a Ana a su entrenamiento de fútbol. Más tarde. Hola, José, ¿qué tal? Mal. Tú sabes que tengo un problema en mi vida. ¿Conchita? No, tonto. Las matemáticas. Francisco va a ayudar a José si él también va al entrenamiento. Pero hay sorpresas en la ciudad universitaria. Hola, José. Hola, Francisco. Rafael es nuestro chofer. Tiene un coche grande, impresionante. Las invitamos a una típica comida mexicana, con mole. ¿Mole? Mi comida favorita. ¿Me invitan a mí también? Por lo menos alguien está contento. ¡Juegas muy bien! Y ahora, el episodio 8. Estoy muy cansado, tío. Necesito una pausa. ¿Tengo que pasarle la aspiradora al pasillo también, tío? Claro. Toda la casa tiene que estar muy limpia. Entonces, debes abrir ese cuarto que siempre está cerrado. Debe ser el cuarto más sucio de toda la casa. Nunca lo limpiamos. Porque no es necesario. Ahí no hay nada importante. ¿Sabes, tío? Hay algo que me parece raro. ¿Qué te parece raro, José? Tío, tú nunca hablas de cuando eras joven. Porque no hay nada que decir, José. Vine de Nieves a la Ciudad de México, eso ya lo sabes. Después estuve en Colombia, trabajé mucho en Cartagena. Hace unos años volví a México y desde entonces trabajo en una biblioteca. Sí, tío, pero ¿nunca tuviste una novia? ¿Cuál era su nombre? María, Pilar, Julia, Eva. ¿Tienes alguna fotografía? No quiero hablar de eso, José. Esas son historias viejas. Mejor, ¿por qué no me ayudas a poner la mesa? Toma estos platos, anda. Usamos los mejores platos. Necesitamos 6. ¿6? ¿No somos 5? Ya sabes. Conchita, Ana, Francisco, tú, yo y Rafael. ¿Rafael? ¿Quién es? ¿Lo conoces? No, en realidad no. Es amigo de las muchachas. Toca en un mariachi. Estuvo en el mariachi de la fiesta de Conchita. Es su idea. Ah, es idea de Conchita. Y si Conchita lo quiere, podemos invitar a 10 Rafaeles, ¿no es verdad? Mucho cuidado con los chiles, Francisco. Tiene que estar moviéndolos si no se queman. Un chile quemado puede arruinar todo el mole. Sí, don Pedro. ¡Ay, qué calientes están! Pues claro, si están en el comal. ¿Y tú, José? ¿Cómo vas con el pollo? Bien, tío. Ya lo voy a poner a cocinar. Bien. Tienes que ponerle sal, pimienta, laurel y cilantro. Va a quedar muy rico. Sí, tío. ¿Cómo van esos chiles, Francisco? Ay, no sé. Bien, don Pedro. Bien. Bien. Yo empiezo con el arroz y los frijoles. ¿Qué es ese olor? No sé, huele raro.
Sí, huele a quemado. Los chiles, Francisco, los chiles. Ay, me olvidé que todavía hay algunos en el comal. Oh, Francisco, ¿dónde tienes la cabeza? A ver. Aquí tienes 50 pesos. Corre al mercado a comprar más chiles. Anda. Ahora mismo. Anda. Pedro. Qué rica comida, don Pedro. Es la primera vez que comemos... Mole, Ana. Se llama mole y es un plato mexicano muy típico. Y muy delicioso también. Y picante. Pues gracias a las dos, pero lo preparamos los tres. Estos dos muchachos me ayudaron muchísimo. Francisco también. Tú cocinas. Ana, ¿por qué eres tan mala? Tú no sabes ni hervir agua. ¿Y por qué no? Soy un hombre moderno. Y además el mejor chef de la Ciudad de México. Bueno, pues no está mal, pero mi restaurante, La Luna de Plata, hace el mejor mole. Sí, lo conozco. Pero ese restaurante no tiene muy buena reputación, por lo que sé yo. ¿Ah, sí? ¿Y cuándo estuvo usted allí? Seguro que hace 100 años, ¿no? Claro, por lo que yo sé. Pero ahora la comida es deliciosa. Bueno, y ahora, si me permiten, necesito ir al baño. Sal por el pasillo, es la segunda puerta a la izquierda. Oye, ¿qué estás haciendo? Es que no puedo abrir la puerta del baño. Ese no es el baño. Te dije la segunda puerta a la izquierda, en el pasillo. Ay, perdón, me olvidé. Esta comida estuvo deliciosa, don Pedro. Gracias a los tres. Sí, gracias por invitarnos. El gusto es nuestro, muchachas. Y ahora, Rafael, me gustaría escuchar un poco de música. ¿Por qué no tocas tu guitarra? Ah, ¿mi guitarra? Uy, me olvidé. Bueno, muchas gracias por la comida, pero ahora tengo que irme. Bueno, parece que ese artista no va a tocar. Pero... aquí tenemos otro artista, uno excelente, que sí puede tocarnos algo. ¿Verdad, José? Quisiera ser animal que a mi cariciera roncha. Solo por dormir con concha. Quisiera ser animal que al picar hiciera roncha. O mejor ser armadillo, solo por dormir con conchis. Quisiera ser animal Hiciera roncha, o mejor ser armadillo, solo por dormir con conchis.